Poco después, aprovechando las vacaciones de la vendimia, Agustín dejó su posición académica alegando motivo de salud, para no molestar innecesariamente a los padres que le confiaban la enseñanza de sus hijos. A la luz de tu mirada, decidí evitar cualquier escándalo en mi ruptura. Retiraría suavemente el ministerio de mi lengua de la feria de la charlatanería, no queriendo ya que criaturas que no se preocupaban ni de tu paz y que solo soñaban en locas falacias y pleitos de foro, comprasen de mi boca armas para servir su insensatez. Por una feliz casualidad, solo me separaban algunos días de las vacaciones de la vendimia. Decidí aguantarlos con paciencia. Después me iría como de costumbre. Una vez que había sido redimido por ti, ya no quería volver a venderme a mí mismo. Se retiró a pasar el invierno a la finca de un amigo, en un lugar llamado Casi Siaco. Ahí, en compañía de su madre y de su hijo, de su hermano Navigio, algunos de sus parientes y discípulos como Alipio, Trigesio y Licencio, pasó los días preparándose para recibir el bautismo. Dedicado al estudio de la verdadera filosofía que para él ahora era inseparable del cristianismo, sin dejar a un lado su gusto por la literatura, en especial Virgilio, su autor favorito, como se hace patente en la lectura de sus obras. Allí escribió sus primeros diálogos y soliloquios, donde se plantea el problema de la autoridad en filosofía subyacente a sus investigaciones. El objeto de su filosofía, dirá contra los académicos, es dar a la autoridad el apoyo de la razón y la gran autoridad, la que domina todo y de la que nunca se apartará. Es la autoridad de Cristo. En la primavera del 387 regresaron a Milán. Durante 40 días se preparó para recibir el bautismo de manos de Ambrosio, el sábado de Pascua, en la noche del 24 al 25 de abril. Con esto bautizaron su hijo Adeodato y su amigo Alipio. Fuimos bautizados y huyó de nosotros toda preocupación de la vida pasada. La atracción de Roma, el afán de riqueza y las glorias del mundo académicos quedaron atrás, igual que el matrimonio de convivencias que su madre le había preparado. Agustín, su madre, su hijo y sus amigos decidieron volver a casa, a Tagaste, donde aún tenían una pequeña propiedad en la que podían vivir retirados, dedicados a la oración y el estudio de la escritura. Partieron para Ostia, el puerto de Roma, no pudiendo embarcar de inmediato, debido a que el puerto estaba bloqueado por las tropas rebeldes de un general romano, Máximo, comandante en jefe de las legiones de Britania, que 5 años antes se había sublevado contra el emperador de Occidente y en el 387 había cruzado los Alpes. El puerto de Ostia estuvo ocupado por las fuerzas de Máximo hasta el 388, año en que el emperador de Oriente, el hispano Teodosio el Grande, le salió al encuentro y lo mató en Aquilea.